¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Con el capítulo de hoy cerramos las transmisiones de este año, tanto ayer lunes con Aprende un deporte y hoy en Historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, de lo que fue el capítulo 2020 de estas series, informándoles que retomaremos el próximo 4 de enero del 2021. Con todos ustedes estaremos de vuelta. Estamos en el tema del tiro con arco. Luis Alberto Bolaños, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Luis. Muchas gracias, muy buenos días, es un placer saludarlos a todos. Y pues sí, un tema apasionante, el tiro con arco. Ahí ayer comentábamos un poco de nuestras figuras emblemáticas de niños, seguro Robin Hood, Guillermo Tell, etc., 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 ¿no? Que son los héroes y portaban arco, ¿no? Bueno, ahora los niños dirán flecha verde, pero bueno, esa es otra historia. Así es que en la UNAM este deporte ha marcado la historia. Entonces, vamos a empezar con esto. Me permito presentar en primer lugar a una de nuestras invitadas, a Fátima Abigail Neri Lara, quien estudia el séptimo semestre de la carrera en Desarrollo y Gestión Intercultural en la Facultad de Filosofía. Ella es especialista en el arco compuesto y entre sus logros de menos deportivos tenemos en 2018 en el Campeonato Nacional Bajo Techo por el Comité Olímpico Mexicano en la Ciudad de México. Obtuvo un oro en la ronda clasificatoria, un segundo lugar en la ronda olímpica individual y un primer lugar en la ronda olímpica por equipos. En 2019 en el Campeonato Nacional de Exteriores, igual en el Comité Olímpico Mexicano, obtiene un segundo lugar por la ronda olímpica por equipos. En el 2020 obtiene el segundo lugar en el Online Archery Cup of Americans en Medellín, Colombia, siendo selección nacional y también es premio Puma del deporte de este 2020 como la mejor deportista de su especialidad. Mi estimado Rodrigo. Bienvenida, Fátima, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Le damos también la más cordial bienvenida al maestro Gabriel Vera Franco. Él estudió desde iniciación universitaria en la Prepa 2, así es que es un cachorro puma feroz. Desde Prepa 2 realizó la carrera de licenciado en Derecho y la carrera de Administración Pública con maestría en Educación en Ciencias Políticas. Dentro del tiro con arco en la UNAM es encargado de la Escuela de Extensión del 2017 a la fecha. Actualmente es entrenador de tiro con arco, tanto de alumnos y del equipo paralímpico de la UNAM del 2017 a este año 2020. Es secretario de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM del 2018 al 2020, entrenador de arqueros paralímpicos de la Selección Nacional del 2019 al 2020 en las categorías W1 y W2. El maestro Gabriel es nieto del pionero de la arquería universitaria, el maestro Lauro Franco Espinosa. Gabriel, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Y no tan solo yo soy de los Pumas de iniciación, sino también Fati, que nos acompaña. Ah, así es, así Y también iniciación universitaria. dos cachorros pumas feroces, muy bien, bienvenidos. Daniel Kevin del Valle Castillo, quien estudió la carrera de Administración en la Facultad de Contaduría y Administración, con 13 años de experiencia dentro del deporte del tiro con arco, posee el nivel 3 del CICSET y también aprobó el curso continental para entrenadores de arco compuesto en Medellín, Colombia, candidato a entrenador de tiro con arco nivel 1 por la World Archery. Posee diversos cursos, Kevin, tanto de psicología deportiva como de preparación física. Es subcampeón mundial por equipos de la Universiada Mundial 2015 celebrada en Corea del Sur. Premio Puma 2015 al mejor estudiante deportista y actualmente presidente de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM. Kevin, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gustazo estar con ustedes. Y presento también para culminar con este pócar de tiradores con arco que hoy nos acompañan al profesor Carlos Héctor Hidalgo Toledo, pasante de Ingeniería Química por la Facultad de Ingeniería,
entrenador en jefe de tiro con arco de la UNAM de 1979 al año 2019, entrenador nacional de 1981 a 2001, juez internacional de 1990 al año 2005, tuvo participación como entrenador en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, como juez internacional en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, único entrenador en tener presencia en Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 84 hasta Río de Janeiro 2016, y podría seguirme con datos curriculares del profesor Carlos, pero son bastantes, una larga y vasta experiencia. Carlos Hidalgo, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hola, gracias por estar con ustedes. Historia y anécdotas del deporte ya concretamente dentro de la UNAM. ¿Quién dijo yo para tomar la batuta de esta presentación? Bienvenidos sean todos. Buenos días y que sea un buen programa. Antes que nada, pues saludar a toda la gente que está viendo el programa y comentarles que todo esto que compartiremos todavía está en proceso de complementar muchas cosas, porque han sido ya 64 años, vamos para los 65 años del tiro con arco en la universidad, y seguramente nos faltarán la mención de algunos grandes personajes en todos estos años, pero estamos en ello para poderlos incorporar a cada uno de ellos. El tiro con arco fue incorporado desde 1956, cuando inicia Ciudad Universitaria. Esto gracias al entusiasmo y dedicación del profesor Lauro Franco Espinosa, quien lucha afanosamente para impartirlo en nuestra casa de estudios. Ya se habían iniciado algunos otros campos en otras partes de la ciudad. Lauro Franco es originario del estado de Puebla, nace en 1906, estudió en la Marina y Armada de México, alcanzando el grado de teniente de corbeta. También obtuvo el título de profesor de educación física emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Este título es importante mencionar porque en aquellos años se impartía la carrera de educación física en nuestra máxima casa de estudios, que en años posteriores cambió para impartirse en la Escuela Superior de Educación Física y dejó de darse en nuestra máxima casa de estudios. Este documento que les compartimos de 1962, precisamente en aquellos años, fue cuando la Confederación Deportiva Mexicana incorpora a la UNAM como una entidad para que sus deportes tengan sus propias asociaciones. Documento importante porque a partir de este momento fue cuando se crea lo que corresponde a una entidad, un instituto del deporte de nuestra máxima casa de estudios. El primer club de tiro con arco en la UNAM se llamó Club de Arco y Flecha de CU. Ahí en la imagen, esta fotografía nos muestra en la pared precisamente el nombre que en aquella época identificaba a nuestro equipo deportivo. En la época de los años 60, se ve la participación ya de la mujer y de universitarios en diferentes actividades, como es el desfile del 20 de noviembre, la participación en torneos locales y nacionales, y por ahí portando el banderín que se ocupaba en aquella época de arco y flecha por parte de mi abuelo Lauro Franco.
el campo de tiro, ya lo abordaremos posteriormente en unas diapositivas adelante, fue cambiando de ubicación en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Aquí tenemos alguna imagen donde se ubica cercano al frontón, donde está la Facultad de Ingeniería en los años de los 50. Las enseñanzas y actividades del profesor Lauro Franco llegaron a su fin el 19 de agosto de 1972, debido a su fallecimiento. Esto dando continuidad a esos trabajos a su hijo, Leopoldo Franco, tomando la dirección de dichos entrenamientos del año 1973 hasta 1978. Aquí ilustramos con una imagen de Irma Dorantes con el profesor Leopoldo Franco, que Irma Dorantes, pues, fuera esposa de Pedro Infante. En esta diapositiva les estamos compartiendo algunos de los arqueros y de aquellos primeros clubes que se fueron conformando durante el transcurso de los años. También el impulso por parte del tiro con arco paraolímpico en la universidad. En la imagen aparece Ana María Tenorio, que actualmente sigue impulsando el paraolímpico y participando en torneos internacionales. Ya toda una leyenda. Al término del periodo de Leopoldo Franco, queda como entrenador el buen amigo, el maestro Carlos Héctor Hidalgo Toledo, quien es originario de Escuinapa, Sinaloa, estudia la carrera de ingeniería en la universidad, fue el mejor atleta de tiro con arco en el 78, ingresó en 1979 como entrenador de la UNAM, durando nada más 40 años de toda una labor que cabe mencionar y una felicitación por parte de la familia Franco a Carlos por dar toda una continuidad a una labor que dio inicio con mi abuelo. Fue juez nacional de 86 al 2019, internacional del 90 al 2005, tuvo la oportunidad de llevar a Juegos Olímpicos a algunos alumnos que se formaron en esta cantera. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al maestro Carlos para que nos cuente de esos pocos 40 años de labor que dejaron huella en nuestra institución. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, es una referencia rápida. Yo entré en el 78. A lo largo de todos estos 40 años tuve alrededor de 3 generaciones por año. Más o menos al inicio era poca gente, unos 20 por generación. Esto a grandes rasgos me dio como 60 arqueros a 70, a veces 100 al año, lo cual por 40 años pues podemos suponer que fueron como 2.400 alumnos que llegué a tener. El último año, después de los Juegos Olímpicos donde ganó AIDA, tuvimos una lista de 750 arqueros activos. O sea que pues por ahí tuve algunos, supongo, 3.000 pupilos, por lo que aquí antes que nada desearía de que si alguno de mis alumnos se me olvida, pues les pido que me perdonen de antemano, porque sí, fue una historia muy, muy larga. Iniciamos nosotros en el 78, por razones personales, el profesor Polo se ausentó un tiempo y hasta que presentó su renuncia, presentó un cambio y se fue a otra, creo, si mal no me acuerdo, a la FES, no fue la Cuautitlán, fue otra FES. El caso está en que la UNAM se vio en la necesidad de elegir un nuevo entrenador. Después de mucho tiempo,
Hubo un interino, se retiraron. Yo hice, estábamos una lista de 8 arqueros, y del cual después de una selección quedé yo. A final de cuentas, iniciamos con un grupo de 4 alumnos, que fue lo que quedó del equipo representativo, entre ellos Esperanza López, una de nuestras mejores arqueras, y dimos arranque a esta nueva historia. Tuvimos la fortuna de contar con gente. Yo alguna vez me dije, híjole, o soy muy buen entrenador o son muy buenos arqueros mis arqueros, porque en el primer año que tuvimos empezamos a dar resultados. Aquí cabe resaltar que la primera punto que me vi fue la necesidad de estudiar, y se creó la Escuela del Deporte por Elena Subirats, un intento de traer esa carrera de entrenador deportivo que tomó Lauro Franco a la UNAM. Y aquí nos empezamos a preparar. En este lapso, esta primera generación, contamos con gente muy preparada. Afortunadamente, repito, llegó, tuve la fortuna de tener a muchachos muy dedicados, y tuvimos entre ellos a Omar Bustani, Barrientos, Adolfo González y Miriam Vélez, que participaron en Juegos Olímpicos, Adolfo y Omar, y Miriam fue campeona centroamericana y fue tercer lugar, medalla de bronce en Juegos Panamericanos. Si avanzas un poquito las imágenes, voy a tratar de ir dando un poco de todo esto, porque sí es mucha, mucha gente la que estuvo. Repito, en el 78 a 80, nuestra primera generación se vio muy, muy fuerte. En este caso aquí tenemos un equipo que nos representó ya más adelante. Estas son fotos del alrededor de los 80. Tenemos aquí a Gustavo Vázquez, un servidor Carlos Hidalgo, Omar Bustani, que repito fue a Juegos Olímpicos, Guadalupe Patiño, que fue campeona de tiro bajo techo, por ahí después va a aparecer el año, creo que en el 82, y Adolfo González, que fue a los Juegos Olímpicos. Nuestro deporte, el campo de tiro, como anécdota, estuvo muy peleado, muy, muy peleado. Mucho tiempo apareció en planos como campo de cancha de tenis, y nosotros empezamos a sobrevivir por ser deporte olímpico, y porque en el 80 empezó a figurar Esperanza López ya para ir a Juegos Olímpicos de Moscú. Ya en el 84 con Adolfo González en Los Ángeles se calmó un poco esta situación y nos dejaron trabajar un poquito más a gusto ahí. Impresiones respecto al campo. Adelante, síguele. La siguiente diapositiva, por favor. Uno de los máximos representantes que tuvimos en esa época es Esperanza López. Mucha gente me dice, bueno, ¿y Esperanza qué hizo? La intentamos proponer para Salón de la Fama en la CODEME. Y desgraciadamente ella tuvo poca participación internacional. Fue a lo que era el Campeonato de las Américas, que era considerado el Panamericano de Tiro con Arco, y fue la mejor tiradora latina. Pero no fue suficiente para que entrara al Salón de la Fama. Ella obtuvo, yo empecé a trabajar con ella en el 79, y fue hasta el 80 cuando participamos ya para Moscú, quedó clasificada, fue la única tiradora que en dar la marca, y quedó clasificada para ir a Juegos Olímpicos, pero aquí hubo una maniobra de la federación en la cual la dejaron fuera por aparentemente un tecnicismo. A la larga nos dimos cuenta que nunca hubo una inscripción para participar tiro con arco en Moscú. Esa fue algo que le pegó a ella mucho, pero siguió peleando por ser la mejor. Eso lo logró en el 81, fue la primera arquera mexicana en ganar los 3 títulos. En ese entonces no había eventos en México más que los campeonatos nacionales, que eran el de campo, el bajo techo y el en exteriores. Ella fue la primera en ganar los 3 seguidos. Desafortunadamente, cuando iba por su segundo título, tuvimos su fallecimiento. Regresa tantito la imagen, quiero hacer una observación respecto. En estas fotos está precisamente la foto de abajo, es cuando, repito, nos hicieron una maniobra y fuimos a... Ella había dado ya la marca y decidieron hacer otro selectivo en Aguascalientes. Aquí se le está dando este reconocimiento porque pues ya no dieron la marca, el aire estuvo tremendo, nunca hubo posibilidad de dar la marca. En la foto de al lado, de la derecha,
ya estuvimos, participamos en el campeonato. Como no había muchos eventos, fuimos al Intercolegial de los Estados Unidos. Ella allí tiró y cuando fue la premiación, el presidente de las universidades de Estados Unidos dijo, ah, pues el campeona nacional y tal, dijo, ah, caray, no podemos hacer esta premiación porque la que ganó es extranjera, no es universitaria de Estados Unidos. Pero dice, no podemos dejarla ir sin un reconocimiento. Agarró el florero que tenía enfrente de su arreglo de mesa del evento y se lo dio a Esperanza López. Es esta foto, la que tenemos aquí, que fue su reconocimiento por ser la mejor arquera del Intercolegial de los Estados Unidos en el 78. Avanzamos. Ahora sí. Ella desgraciadamente falleció en el 82 cuando su carrera estaba en su máximo tope. Íbamos al campeonato nacional de campo. Tuvo un accidente, desgraciadamente, con un compañero, Oscar García, que también había estado en el Intercolegial del 78. Y desgraciadamente falleció. Desafortunadamente fue, para mí en lo personal, el golpe más duro que tuve, la experiencia más fuerte que tuve, el tiro con arco. De nosotros estábamos esperándolos en el Nacional de Campo. Fue una Semana Santa. Yo ya no me pude regresar. No había camiones para regresarme a donde fue el accidente. Y decidimos tirar el torneo en memoria de ella. Avanza. Sí, fue nuestra máxima exponente y en esos años, repito, y punta de una generación que me tocó a mí dirigir. Seguimos aquí avanzando, repito, se me van a ir muchos nombres. Regresa tantito. Tenemos aquí a Joaquín Díaz, él fue mi primer campeón nacional y curiosamente tiene dos trofeos él en esta foto porque fue el campeón juvenil y a la vez fue la puntuación más alta del torneo, por lo que se le decidió dar el título de campeón nacional. Tuvo campeón nacional juvenil y campeón nacional. Ahí tenemos a Miriam Vélez cuando ganó en Cuba y la de abajo es Mónica Maldonado, la del medio, cuando, repito, ya fue en el 81 al Mundial de Italia. Pablo Díaz, digo, Joaquín Díaz también había dado la marca para ir, pero repito, tuvimos muchos detalles de este tipo en la federación, no decidieron llevarlo. Avanza. Aquí, repito, es mucha gente. En esa época también participábamos en el desfile del 20 de noviembre. Aquí hay una foto. Rosalía Villa fue nuestra abanderada y mucho tiempo fue nuestra coordinadora del deporte. Un saludo a ella, si por ahí nos está viendo. Avanza. Tuve la fortuna de, a partir de Adolfo González, de participar en los Juegos Olímpicos, de mandar a gente a los Juegos Olímpicos. Hubo un inter, de hecho, ahí por los 82, donde yo ya me iba a retirar. Y fui a darle las gracias a la federación por todo su apoyo. Y curiosamente no me dejaron ir. Decidieron que pues, en ese momento yo era el que tenía a la gente más fuerte. Y me hicieron entrenador nacional. Aquí picamos piedra, no había ni siquiera el puesto de auxiliar de entrenador nacional. Tuvieron que crearlo para poder entrar yo con don José Almanzor. Mandamos a Juegos Olímpicos desde el 84, en forma continua. Somos la única asociación, tuve la fortuna de ser el único entrenador hasta la fecha, de haber mandado a gente a Juegos Olímpicos hasta Río de Janeiro. Aquí tenemos, en esta ocasión se juntó en un evento en CU, mis tres arqueros olímpicos, Omar Bustani, Adolfo González y Marisol Bertón, que a la larga también serían entrenadores. Continuamos. Bueno, aquí antes de avanzar, ya aquí sería lo del campo, el campo con la participación de Aida Román. Cuando ganó la medalla, repito, el campo se llenó. Todos los campos de México se llenaron, me estuvieron llamando, oye, aquí ya cerramos, no hay cupo, y nosotros decidimos no cerrar el campo. Cuando me preguntaron por qué, le dije, porque a mí nadie me dice que otra Aida Román va a entrar por esa puerta, así que decidimos abrir. Repito, llegamos a tener 700 arqueros, lo cual propició, afortunadamente para nosotros, que se empezara a tramitar el nuevo campo de tiro. Ya para recortar un poquito esto,
Me gustaría hacer mención, repito, tuvimos muchos arqueros, los primeros tiradores juveniles en participar en un mundial fueron de la universidad, Cris García, Juan José Alfaro, tuvimos un Octavio Hernández que fue octavo lugar mundial juvenil, fue la primera lugar así importante, Adolfo González y Omar Bustani lograron un doceavo lugar olímpico por equipos, Marisol Bretón, Erika Reyes, que es otra de las, adelante la vamos a ver, fueron quinto lugar mundial junto con Belén Amador. La UNAM llegó a formar el 99% de la selección nacional en esos años. Entonces sí, para mí fue todo un orgullo haber creado esta generación. Repito, se me van a ir muchos, muchos arqueros. Pero a ver, continuemos. La siguiente. Aquí estamos. Pues el primer campo de tiro, como mencionó Gabriel, se instaló a un lado, a un costado del entonces campo de béisbol, donde actualmente está el Instituto de Ingeniería. Y actualmente también está la Torre de Ingeniería. En la parte norte de la Torre de Ingeniería todavía hace un tiempo se veía un cuadrito. Ese era el campo de tiro. Continuamos. ¿Alguna observación aquí en este aspecto que quieras dar, Gabriel? No, adelante, adelante, maestro. Okay. Carlos. Bueno, 7 años después de fundados, nos cambiamos al campo de tiro a un costado de la avenida Insurgentes, del circuito, y en el costado norte del estadio de prácticas quedamos ahí prácticamente. Y ahí fue donde inclusive yo entré a tirar y duramos muchos años. Con el tiempo yo vi que hicieron algunos reconocimientos a los campos de americano, nombraron a Enrique Neri y pregunté por qué, si se podía darle el nombre a un campo, y cuando me lo autorizaron le pusimos el nombre de campo Lauro Franco. Avanza. Y finalmente el campo quedó instalado en donde está ahorita. ¿Alguna observación, Kevin, que quieras dar ahorita? No, vamos muy bien, nada más vamos a tratar de apurarnos para que todos podamos hablar. Sí, no, pues ya hasta aquí, si quieren, después de 57 años nos dieron este campo, esto se me agradecemos enormemente a Ida Román, que repito, cuando me vieron el campo lleno, me dijeron, oye, necesitas un nuevo campo, y yo dije, pues nunca se lo van a quitar a americano, fue una labor del rector, y se obtuvo este campo. Avancemos. La inauguración, pues ahí está. Fue el 24 de mayo por el rector José Narro Robles. Adelante, Kevin. Claro, aquí tenemos una imagen de la Gaceta, una Gaceta completa, la Gaceta 4517 del día de la inauguración. Siguiente. Igual aquí el día de la inauguración llevaron una pequeña cachorro puma, precisamente, ahí estuvo presente. Y Yari se llama. Yari, corazón. Sí. Y ahora vamos a platicar un poco, asociación y más. Siguiente. Básicamente, al igual que los profesores, también ha habido presidentes de asociación, quienes han dirigido, podríamos decir, administrativamente la asociación, la otra parte complementaria del deporte. Ahí podemos ver varios nombres que resaltan, el propio Carlos Héctor Hidalgo, Adolfo González, su servidor, actualmente presidente de la asociación. Avanzamos. Y ahora vamos a aplicar un poquito de los entrenadores. Aquí sí queremos hacer una pequeña mención. Ha habido dos tipos de entrenadores, en calidad de académicos y entrenadores que han colaborado con nosotros de diferentes programas, programas Pumitas, programas de CONADE, programas de extensión, pero principalmente aquí estamos los entrenadores que han colaborado como académicos. Siguiente. Aquí está imágenes de nosotros, el propio Leopoldo Franco, Lauro Franco, Héctor Hidalgo, Gabriel Franco y su servidor Daniel Kevin. Los siguientes entrenadores también han estado con nosotros, Carlos Gallardo, Julio Salinas, Selva Novelo, que también fue atleta de nivel internacional, al igual que Julio Salinas.
Omar Bustani, un hombre que ya se vio en esta presentación como atleta y también formó parte de nosotros como entrenador. Diego Román, el hermano de la atleta olímpica Aida Román. Carlos Alberto Cervantes, claro que sí estuvo con nosotros. Y un grupo joven de entrenadores, David Ramírez, Carlos Tejeda, Homero Maragón y el propio Carlos Hidalgo, lo podemos ver aquí en un abanderamiento dentro del Estadio Olímpico Universitario. Siguiente. También el profesor René Peralta, Raimundo Lechuga, también han estado con nosotros. Aquí sí quisiera dar una pequeña mención. Siguiente. Al entrenador Raimundo Lechuga, quien en el 2014 ganó el premio estatal al mejor entrenador de tiro con arco de aquí de la universidad. Entonces aquí tenemos una mención especial para el entrenador Raimundo Lechuga. Siguiente. También estuvieron con nosotros Yasmín Alvarado. Primero fue deportista, después colaboró con nosotros como entrenadora, al igual que Omar Bustani, Marisol Bretón, atleta olímpica, atleta internacional, también colaboró con nosotros como entrenadora. Por otro lado, también están los jueces de la UNAM, volvemos con el propio Carlos Hidalgo, José Herrera, Eva Rosalía, Rosa Elena Lechuga. Son algunas de las personas que colaboraron en algún tiempo como jueces y actualmente pues destaca la participación de Guillermina García Ávila, Carlos Alberto Cervantes Barrera, quien también fue entrenador y actualmente es juez internacional, así como jueces continentales como Miguel Ángel García, Adriana Santana, Mariana Dolores y Francisco Serrano como jueces continentales. Aquí igual hacemos una destacada participación a Guillermina García Ávila, quien tiene el llamado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque desgraciadamente se pospusieron por la pandemia que estamos viviendo, pues simplemente están pospuestos. Ahí sigue el llamado para Guillermina. Por otro lado, la asociación también colabora en la federación, en las federaciones internacionales. Por un lado tenemos al expresidente de la asociación, Miguel Ángel García, quien está dentro del Comité Paralímpico de la World Archery Americas, la Federación Continental. Por otro lado está Miguel Ángel García Ávila, quien está dentro de la Comisión de Resultados, una parte especial a que se ha vuelto actualmente de nuestro deporte, el área de sistemas, el área de captura de datos, se ha vuelto una parte principal, primordial para el desarrollo de una competencia. Ahora vamos a aplicar un poquito de arqueros. Igual les ofrecemos una disculpa, al igual que el profesor Carlos y el profesor Gabriel, hay muchísimos arqueros, tratamos de incluir a los más importantes, a lo mejor alguno se quedó fuera, vamos a tratar de complementar este trabajo, pero pues bueno, aquí tenemos varias fotos de varios equipos durante diferentes épocas del tiro con arco en la universidad. Siguiente. Y listo. Representantes olímpicos, ya bien lo comentaba el profesor Carlos, esta es la lista de los universitarios que han participado en Juegos Olímpicos. No sé si quieras hacer alguna mención especial, Carlos. Sí, nada más, aquí vemos a Adolfo González, tiene 3 Juegos Olímpicos. Creo que con Aurora Bretón son los que más Juegos Olímpicos han tenido. Omar Bustani participó en 2 Juegos Olímpicos, en Seúl y Barcelona. Erika Reyes llegó a estar en aquí Marisol Bertón y Erika Reyes se echaban un round a ver quién iba cuál de todos. Ambas fueron las primeras puntuaciones arriba de 1300 puntos en México. Un servidor tuvo la fortuna de ser juez en Atenas. Aida Román, como vemos, participó en China y su gran participación en Londres. Y Guillermina García, que como juez también alguna vez tuvimos el honor de darle clases, participa y es, digamos, ahorita la que lleva la bandera con los universitarios. Es más que nada, observación, Adolfo González ya como entrenador también estuvo en Sydney. Y ahora les vamos a platicar una parte importantísima, la mujer, las damas, las arqueras, siempre han estado presentes dentro de nuestro deporte. Aquí tenemos varias fotos de los años 60, de los años 70,
donde pues ahí se ve presencia de las damas practicando nuestro deporte. La que sigue. En esta diapositiva sí quisiera hacer una mención, Kevin. En la fotografía del lado derecho, en la parte inferior, aparece Norma Dávila. Norma Dávila fue alumna de mi abuelo en aquellos inicios de la arquería y actualmente vive ahí por la Basílica. Tuve la oportunidad de platicar con ella y algo que me mencionó, me decía, sueño que voy al campo y siento ese aire. ¿Cómo marca la vida ya después de 90 años de vida? Propiamente, Aida Návila Román Arroyo, quien disparó para la universidad del 2004 al 2013. Algunos datos que a lo mejor no saben de ella: estudió en la prepa 7, en el plantel número 7, e ingresó a la Facultad de Contaduría y Administración. Además de tiro con arco, también practicó fútbol americano y baloncesto en la universidad. Sí. Y ahora les vamos a presentar algunas atletas que han estado con nosotros, que han destacado por su participación, ya sea nacional o internacional. Arriba a la derecha tenemos a Lucelena González, quien junto conmigo en alguna época ganamos la Universidad Nacional en prueba por equipos. Del lado izquierdo tenemos a Mariana Sánchez, quien ganó en su momento, en el 2016, y si no, me corrige el profe Carlos, la Universidad Nacional. Precisamente ella ganó la universidad. Del lado derecho y abajo tenemos a Sara Santana, quien ha ganado muchísimas medallas nacionales, llegó a estar a representar a México en nuestro deporte. Siguiente. Pues, ¿me permites una observación? Adelante, por favor. Mariana Sánchez fue a un mundial juvenil. Ah, por supuesto, también representó a México. Por otro lado tenemos a Fátima, que aquí está con nosotros, quien actualmente pues ha dado la sorpresa, ha ganado varios ya eventos nacionales, ha tenido representación internacional. Por otro lado, abajo a la izquierda tenemos a Lucía Contreras, quien también ha representado a México, quien también ha ganado muchísimas medallas nacionales para la universidad. Siguiente. Y aquí sí me pudieras ayudar, profe Carlos. Sí, claro, aquí tenemos arriba a la izquierda precisamente a Marisol Bretón, Selma Novelo y Erika Reyes cuando ganaron su medalla panamericana. Y aquí abajo también tenemos una gran arquera que nos representó mucho tiempo, es Itzel Horta, que fue también mejor atleta en tiro con arco y llegó a ganar los Juegos la universidad también. Señores, si les parece, nos gustaría escuchar a nuestra invitada, a Fátima Neri, que nos platique su experiencia como arquera universitaria, como estudiante deportista de la UNAM. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia, Fátima? Ha sido totalmente algo mágico, por así decirlo. Es una responsabilidad estar tanto en la facultad como en el equipo de tiro, y no tienes que descuidar ambas, pero a la vez, si eres disciplinado, lo puedes sobrellevar. Entonces, si te gusta la carrera, te gusta lo que estás estudiando, y más aparte te gusta el deporte, es una combinación perfecta porque todo embona. ¿Y para ti qué ha significado el hecho de representar a la UNAM a través de tu deporte y en la parte académica? Ay, bueno, nadie te va a describir qué se siente llevar los colores azul y oro, porque es una sensación totalmente mágica, muy inspiradora de cierta forma, pero también con mucho honor. ¿Por qué? Porque haces lo que te encanta, lo que te guste, y ver que el deporte te lleva muy lejos es un camino que tú escoges, tanto como representar tu facultad como el deporte. ¿Qué le dirías tú al público que nos está observando a través de esta transmisión?
cómo motivarlos para que se animen a practicar un deporte distinto como lo es el tiro con arco, Fátima? De verdad, un saludo a todos los que nos están viendo, nos están siguiendo. Si les gusta un deporte, si les gusta la carrera, cualquier carrera la que ustedes quieran, háganlo. Si a ustedes les gusta, háganlo. El tiro con arco, para mí, siempre lo tuve de pequeña. Bueno, ahí traía ya varias cositas, pero no lo descubrí hasta terminado la primaria. Entonces, era algo raro, ¿no? En esas épocas de que, pues, hay una... ¿Cómo que te vas a meter al deporte si eso es de hombres? Y no, sorpresa. Si les gusta cualquier deporte, ya sea taekwondo, tiro con arco, fútbol americano, ajedrez, lo que ustedes quieran, háganlo. Siempre y cuando ustedes se sientan felices. Y como dicen por ahí, el techo es el cielo, ¿no? Así es, efectivamente. Estamos entrando en la parte final de esta transmisión y no quisiéramos que nos ganara el tiempo sin antes escuchar a cada uno de ustedes, nuestros exponentes del día de hoy, del tema del día de hoy, para que nos compartan desde la trinchera del tiro con arco, desde la trinchera del deporte de la UNAM, algún mensaje en positivo a propósito de los tiempos que estamos viviendo, señores, señorita, de esta pandemia por el coronavirus. Empezamos, si quieren, con las damas. Fátima. Pues mira, con la pandemia es muy claro que sí nos ha estado cambiando completamente nuestra forma de entrenar, nuestra forma de aprender, pero somos mexicanos, podemos acoplarnos a lo que nos llegue. Entonces sí, efectivamente, ha sido difícil no poder, en lo personal, no poder tirar a 50 metros, pero bueno, tengo aquí en su casa espacio de unos 20 metros, casi 21, para tirar y seguir entrenando, y es lo que me ha estado, he estado entrenando todos los días, sin dejar de entrenar. De la cocina a la recámara, ¿no? Más o menos. Es un poquito, pues, raro, pero sí, efectivamente, afuera de mi recámara y me da ahí 20 metros del balcón. Está bien, pues es parte de lo que hay que empezar a adaptarse en todos estos meses. Muchas gracias, Fátima, por habernos acompañado y gracias por compartirnos tu experiencia y tus anécdotas en esta disciplina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Profesor Carlos Hidalgo, su mensaje, por favor. Pues igual que se mantengan tirando, es muy difícil en estas épocas, sobre todo primero cuídense, si llegan a prestar su equipo o algo, pues igual darle una limpiada con sanitizante, como sea. Esto ya lo vi, me tocó vivirlo con la influenza. Entonces yo, mi recomendación es básicamente que se mantengan tirando, o como yo siempre he dicho, no hay arquero bueno que no tenga un agujero de flecha en su casa, pues mantenerse tirando, y es lo que mejor pueden hacer para tener también ese estado de ánimo encerrados, variarle un poquito, distraerse un poco y concentrarse sobre todo en la forma, sería mi consejo. Estando encerrados no hay nada mejor que concentrarse en la forma. Y pues desearles mucha suerte a todos, cuídense. Muchas gracias, profesor Carlos Héctor Hidalgo Toledo. Kevin del Valle, amigo, nuevamente escuchamos tu mensaje. Pues sí, me gustaría invitarlos a que en esta pandemia, en este encierro, aprovechen cosas que han dejado a lo mejor un poquito de lado, tratar de aprender un nuevo idioma, no dejar la actividad física a través de las transmisiones de Deporte UNAM, y más que nada, pues mantenerse, seguirse cuidando, porque no sabemos cuánto puede durar esto, pero si nos cuidamos, pues esa espera va a ser más corta. Aquí quisiera nada más hacer una mención de esta imagen. El próximo año, en el 2021, estaremos de manteles largos. La asociación cumplirá 65 años desde su creación. Muchas gracias. Y esperemos que para el próximo año ya podamos vernos en persona, estar físicamente en el lugar, en el campo de tiro, Lauro Franco, para los festejos que seguramente estarán preparando para estos 65 años de la Asociación de Tiro con Arco. Gabriel Vera Franco,
Por ahí, antes de escuchar, por supuesto, tu mensaje de final, y veíamos en las diapositivas anteriores, dentro de los atletas destacados, también por ahí vi a Laurent Parmentier, a quien le mandamos también un saludo, la gente de tiro con arco de adaptado, también si nos pueden mencionar un poco de eso, por favor, antes de despedirnos. Sí, en ese sentido iba mi mensaje. Creo que el tiro con arco paralímpico, nuestros arqueros, que también no nos alcanzó suficientemente el tiempo para mencionarlos de manera como se lo merecen, porque han dado resultados para nuestra universidad. Si los puedes mencionar en este momento, adelante. Y que enfrentan diferentes circunstancias para lograr su entrenamiento. Tenemos a Jaime Solís, que le mandamos saludos desde este espacio. Él es cuadrapléjico y con todo el ánimo y la actitud sigue entrenando desde su departamento a corta distancia, como bien mencionaba el maestro Carlos, haciendo acondicionamiento y técnica que permitan hacer un buen papel, ya no tan solo para la universidad, sino para nuestro país, porque está con su pase al Panamericano en busca con resultados a Tokio. En el caso de Misael Ruiz, igual débil visual, que para todos ellos implica un gran reto. De por sí, el estar encerrados en casa, pues implica muchos cuidados. Sin embargo, están haciendo su trabajo desde casa para representar a nuestra universidad. Para mí es motivo esta gran familia del tiro con arco, que desde hace 64 años, como bien dicen, para los 65 años que se impulsó por parte de mi abuelo, seguir aportando, porque eso es lo que nos da esa satisfacción de poder seguir abonando, poder seguir apoyando a esta gran familia que ya lleva muchos años de trabajo. Muchas gracias, Gabriel. Y pues en cuanto a la pandemia, si nos dan, ¿qué mayor muestra nos dan los arqueros paralímpicos? Con mucho mayor razón los convencionales, que busquen diferentes opciones de entrenamiento en nuestra máxima casa de estudios. Saludos y gracias. Gracias, Gabriel Vera Franco, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Luis Alberto Bolaños, con esto cerramos las emisiones de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM en lo que concierne al año 2020. Un año muy complicado en todo sentido, querido Luis. Yo sé que en la parte personal, sin duda, un año difícil de olvidar. Te acompañamos en su momento, en los momentos difíciles que hubo, y pues a darle vuelta a la hoja, a seguirnos cuidando, Luis, a seguir manteniendo la expectativa y la esperanza para que el próximo año, en el 2021, pues podamos seguir, aunque sea de manera virtual, viéndonos las caras y seguir en esta importante labor con los programas de Aprende un Deporte los lunes a las 19 horas y el programa de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM los martes a las 10 de la mañana. Algo con lo que quiera cerrar, Luis, sé que ha sido un año difícil. Pues agradecer, de verdad agradecer el apoyo de todos, toda la gente que creyó en este gran proyecto, ¿no? Historias y anécdotas y Aprende un Deporte. Es un gran reto, son 79 ahora, 79 deportes que hay que difundir. Este número es la oferta que tiene la UNAM. Agradecer al director general Alejandro Fernández Varela, que incluso nos ha acompañado en varias de las transmisiones, en casi todas, a Maximiliano Aguilar, a David de Comunicación Social, a todos y todos los entrenadores que han hecho posible y han ayudado a transmitir toda esta información. El deporte es ciencia, el deporte es muchísimas cosas aplicadas, el deporte tiene que ver en todos los aspectos de la vida y es bien importante difundirlo, ¿no? Quitarle esa barrera de que el deporte
pues muchos lo ven como algo peyorativo, pero la verdad es que somos ciencias, somos arte, estamos en todas las ramas de la humanidad, ¿no? Somos cultura. Iniciamos esta serie de programas con béisbol, continuamos con fútbol, luego vino voleibol de sala y voleibol de playa, luchas asociadas, handball, judo, tocho bandera, remo, rugby, gimnasia con todas sus modalidades, canotaje, lima lama, y cerramos este año 2020 con tiro con arco. La promesa está para que el próximo 4 de enero, 4 y 5 de enero, el Día de Reyes, estaremos con el tema del triatlón. Y gracias. Pues que pedirle a todos nuestros oyentes, a todos nuestros videntes, a todos nuestros, el público que nos está observando, a todos los amigos de deporte universitario, que por favor mantengamos la sana distancia, promovamos el uso del cubreboca, y que vienen días complicados porque las fechas navideñas, estamos acostumbrados al apapacho, a la cercanía familiar. Pues este año fue un año difícil y diferente en todos los sentidos. Es el último jalón, ya hace ratos veíamos los anuncios de que próximamente, por favor, ya estará cerca la vacuna, la vacunación para el próximo año, pero mientras tanto tenemos que seguirnos cuidando. Así es que, por favor, guarden su sana distancia, usen el cubrebocas, siempre dice Luis, pónganse Puma, pónganse el cubreboca, y pues a promover esta cercanía con nuestros seres queridos a través de estas reuniones virtuales que hay. Muchas gracias, Luis, también por la confianza, muchas gracias a Deporte UNAM, y pues nos vemos el próximo año, el 2021. Gracias a todos quienes participaron en esta emisión y en todas las anteriores. Hasta la próxima, cuídense mucho y arriba los Pumas, en todo sentido.